buenos días a todos nuestros seguidores. De nuevo aquí otra vez en el río Guadalquivir. Hoy estamos en otro puesto donde hemos venido varias veces y venimos a ver si trincamos algún barbo. Así que hemos apostado hoy por unos peles de ajo y otros de Robin Red. Así que las cañas llevan desde las 6 de la mañana echadas, son las 7 y hasta ahora nada. Así que hemos preparado un poco el terreno, ¿vale? Hemos echado un poquito de bolas picadas y unos micropeles. Y aquí estamos esperando que por ahora se ve algo de actividad, a ver si tenemos suerte. Ahora después vendrá también nuestro amigo Emilio, vendrá a echar la jornada también con nosotros. Así que un saludo también a los nuevos seguidores. Y nada, vamos a ver si tenemos suerte de sacar hoy algo, ¿no, Álvaro? A ver si tenemos suerte, como ha dicho el compañero, si tenemos suerte de trincar un barbo, ¿vale? Es un sitio muy bueno, sale unos barbos muy guapos. Y vamos a ver si tenemos suerte de trincar uno, porque la semana pasada nos fuimos al pantano y no tuvimos mucha suerte. Solo trincó una roya muy guapa. Y yo trinqué otra, pero se me escapó, se me soltó. Así que tuvimos varias picadas también, pero nada. Así que la verdad que venimos con muchas ganas. A ver si trincamos algo en condiciones y nos podamos mostrarlo. Así que vamos lío. Bueno, aquí tenemos la primera super chica. Vamos a estrenar nuestra bolsa para soltar los peces y este es el estreno que le vamos a dar. Aquí se ha enganchado una carpa pequeñita, mirá. Vale, ya curada. La carpita chiquita y nada, la bolsita. Seguimos. Bueno, pues mirad lo que hemos encontrado en la orilla. Este palo con un pedazo de sará y un anzuelo, ¿vale? Y tenía enganchada una tortuga, tío. Mirad. El animal no se podía ir. Lo he visto porque estaba ahí pataleando. Y es que resulta de que, mirad, el animal es el anzuelo. Han dejado un palo con el anzuelo y anticado lo que sea. Y fíjate el animal, ¿sabes? Así que vamos a tener suerte y le vamos a salvar la vida. Ahora pues toca lo peor, darle el anzuelo. Que es complicado, ¿sabes? Es complicadete.
Bueno, pues ya está quitado el anzuelo. La verdad que el animal, pues, se le ha hecho un poquito de sangre, pero bueno. Lo importante es que la hemos liberado y la vamos a soltar. Ahora coger el anzuelo que se me ha caído por aquí. Nada. Se marchó. Vamos. Bueno, aquí tenemos la primera captura mía. Ha salido un carpín chiquitillo, están saliendo chicas, pero bueno, por lo menos hay actividad. Vamos a curarlo y rápidamente vamos a soltarlo. La ha querido entrar un par de Robin Red. Vamos abajo. Seguimos. Bueno, pues aquí está una carpeta más grandecita, así que la vamos a curar. Un poquito de agua. Ahí está. Bueno, pues aquí la tenemos. Vale, la carpeta chiquita. Pero luchadora, no vaya la guerra que ha dado, ¿sabes? Ha entrado el pelo de ajo. Y nada, vamos a soltarla ya. Ya hemos hecho una fotillo. Así que... al agua. Bueno, señores, pues aquí tenemos el primer montaje con un pelo de ajo. Y a la segunda aquí tenemos el pelo de Robin Red. Aquí tenemos el barco, vamos a saltar la postura. No le echamos mucha comida, está para Robin Red. Y esta bola se va para la aldea, así que... vamos a dar un viajecito y vamos a echarla a ver qué tal. Bueno, aquí tenemos otra que la ha entrado al ajo y esta vez más grandecita. Esta es más buenecita. Mira. Mira. Oh. Fuerte, a ver. Vamos a dejarla que se tranquilice. Esto me quiere pegar. Vamos a ver. Déjame cogerte, chiquita. Mira. Qué bonita, ¿eh? Esta ya por lo menos sus 4 o 5 kilos los puede tener perfectamente. Está bien gordita. Y la verdad que, bueno, esta ha venido más tranquilita, pero... se notaba bastante en el peso, en la caña, que era más grande. Así que voy a curarla.
Bueno. Vamos a soltarla. Esta se nota ya. Vámonos. Ya, yeah. Seguimos. Que le ha entrado el pelo de ajo. La verdad es que tiene una arrancada guapísima, ¿eh? Pensaba que era un barbo, pero me ha sorprendido que una carpa, además que una muy grande, pero no veas la lucha que me ha dado. Así que la he curado. Voy a mostrarla. Mira, súper sana y súper fuerte, vamos. No veas cómo ha peleado, tío. Así que bueno, otra más que vamos a soltar y vamos por más, a ver si tenemos suerte. Seguimos. Bueno, otra más y esta vez es chiquitilla. Tenemos las chicas muy activas, así que ya que la fecha que estamos, mira qué chica. Así que esta a mano, porque coge bien con la mano, esta no se va a faltar. Bueno. Nada, otra carpita más y seguimos esperando a ver si entra algún barbo. Seguimos. Bueno, aquí entra la segunda otra vez con lo mismo de antes. Un peli de Robin Rack. Están saliendo chiquitillas. Hay actividad, están picando, pero eso, malo es eso, que están saliendo nada más que chiquitillas. Vaya, la verdad que hoy tenemos el pescado chico aquí. De todas maneras, claro, con la fecha que estamos, el pescado chico estamos activos, ¿eh? Así que. Bueno, vamos a soltarla rápidamente.
Voy para abajo. Por más. Bueno, pues otra más. Y a lo mismo, al pelo de agua, tío. Así que... otra carpa con mucha fuerza. Chiquita, no muy grande, pero bueno. Está saliendo todo así, más o menos. Así que bueno, ya la he curado y ya vamos a volver. Ya nos va quedando poco tiempo, a ver si tenemos suerte de que enganchemos alguna más grande o entre algún barbo. Vamos al agua. Bueno, hemos observado como siempre que hay basura, así que vamos a recoger un poquillo. Una latita de Monster. Vamos, sígueme. Más lata. Bolsas, pañales, tío, pañales que no vaya. Es que ya no lo voy a coger con la mano, ¿sabes? Por aquí ahí se ve más basura. Todo lo que tira, mira, hasta la bolsa, 7. La bolsa nuevecita, ¿sabes? Es increíble la basura que tiran por el puente, ¿eh? Botellita más. Salir el embutido. En fin, bueno, ya hemos recogido por lo menos un poco. Nada, decirle a la gente que tira basura, hombre, que cuesta muy poco tirarla al contenedor, que es que ahí hay cuatro papeleras. Pero bueno, de guarro está el mundo lleno. Menos mal que quedamos todavía gente que limpiamos por los demás. Vamos. ¿Sí? Bueno. Aquí otra más grandecita. Se acaba de escapar otra porque se había arrancado las dos cañas y el árbol no la había cogido. Y en fin, entre que coja la sacadera, esto y lo otro, la otra se ha soltado. Así que esta es la única que se ha salvado. La hemos sacado para afuera, así que os voy a enseñar, verdad que es una carpa muy bonita. Y está bien, carpa buenecita, ¿eh?
súper sana, no tiene ni una herida, ¿sabes? Así que ya está, otra que vuelva a entrar al pelo de ajo. Tiene un arrancón que no vea. Así que venga, vamos para el agua. La bien santa, tío, la que está liando. Está limpiando todo el fondo, ¿no? Por lo que veo. ¿Eh? Está limpiando el fondo, por lo que veo, ¿no? Por allá. Tenemos otra más y yo creo que va a ser la última porque vamos a empezar a recoger ya. Así que, bueno, una jornada cortita, pero por lo menos han estado entrando. Carpa medianita, chica, pero bueno, algo es algo. Así que, bueno, vamos a soltarla, os lo voy a enseñar para que la veáis. Mirad qué bonita. Preciosa, ¿eh? Sana, sana, tío. Ni una herida. Esta carpa está enterita, ¿sabes? Y bien comida. Tiene mucha comida, así que vamos a soltarla. Hemos colocado aquí porque el sitio está más planito y está mejor para la cuna y para incluso para soltar la carpa. Está la bajada aquí mejor. Bueno, cuando estábamos recogiendo, pues se me arranca otra. Así que una rolla guapísima.
podéis observar, es preciosa. Una arroyada muy bonita. Mirad qué bonita. Preciosa, ¿eh? Sana, sana también. Y ya está, verdad que ha luchado bastante. Así que bueno, estamos recogiendo ya poco a poco, pero claro, las cañas es lo último que recogemos. Se ha arrancado esta, así que vamos lío. No tengo la bolsa, está secando. Ya se está a mano. Bueno, pues finalizamos la jornada de hoy. Que me trago la lengua. Y esto no vale. Bueno, pues finalizamos el día de hoy. Y la jornada, la verdad, que ha estado bastante entretenida. Han salido bastantes carpas. No ha salido lo que yo esperaba. Esperaba trincar algún barbú, que la verdad que aquí suelen salir bastante. Aquí llevo yo unos 6 barbos cogidos en lo que es las veces que he venido, ¿vale? La verdad que venía preparado para el barbo y sin embargo ha entrado todo carpa. La verdad que empezó la mañana flojita, luego ha empezado a animarse la cosa y aún más ahora está más animada todavía. Lo que pasa es que nos tenemos que ir ya. Son las 5 de la tarde, hoy hemos aguantado algo más y la verdad que nos vamos muy contentos, ¿no, Álvaro? ¿O qué? Sí, a ver, el día se ha dado bien, para mí no se ha dado bien, he tenido 2 capturas, se me ha escapado una. Bueno, ha estado bien. Menos saqué yo la semana pasada, que me vine bolo. Así que bueno, la verdad que nos hemos pasado bien y nada, hoy han estado por entrarle al ajo y el SK30 la verdad que ha funcionado bastante bien. Y ya estamos, estado acompañados, la verdad que es un sitio que no podíamos decir tranquilo porque tenemos los patos todo el día aquí, los gansos, la verdad que está muy bien, todo rodeado de animales. Y nada, la semana que viene pues volveremos a estar por el río seguramente y ya veremos ver el sitio que elegimos. Así que nada, Álvaro, ¿algo más que decir? Pues nada, a ver si la próxima vez tengo más suerte y soy capaz de enganchar uno. La próxima vez más y mejor, así que nada, un saludo a todos los seguidores y a los nuevos suscriptores. Nada, decirle que seguiremos estando por aquí, que intentaremos cada día ir mejorando y haciendo mejores vídeos. Así que un saludo a todos y nos vemos en la próxima.